Y de esta forma está manejada aquella cuestión de las multas, que muchas veces durante años venimos diciendo que las multas son solamente para recaudar. Creo que en este caso, de esta forma, estamos generando conciencia, porque sobre todo para los que más tienen, no tienen ningún problema en pagar una multa y no recibir, digamos, ninguna sanción desde el punto de vista moral, llamémosle. Acá una persona adinerada, puede ser que el juez le diga que tenés que ir a una escuela determinada, o a un centro de salud, o a una institución intermedia, a hacer cierto trabajo de limpieza, de pintura, o de acompañamiento hacia esas instituciones. Entonces, que también es una forma de equilibrar y dejar esta cuestión recaudatoria solamente que viene desde años. Este tipo de normas ya existen en otros municipios y provincias, existen en Córdoba, en Santa Rosa, General Pico, Posadas, Junín, en nuestra provincia de Buenos Aires. Así que bueno, yo creo que hoy, en este aniversario de la democracia, creo que hoy esta norma que estamos sancionando acá, que es una norma que envió el Departamento Ejecutivo, pero que fue opinada y trabajada por todos los bloques, porque yo también agradezco a todos los bloques que hoy están tomando esta ordenanza, le está dando un salto de calidad institucional al Consejo Deliberante, le está dando una herramienta a los vecinos al momento de tener que afrontar una sanción, y también le está dando una herramienta a ese sector que moviliza tanto a la ciudad y que trabaja tanto en la ciudad, que son los taxis y remises, que también estaban muy interesados por tener una norma de estas características.